Pero si puedo yo aquí, ahí estaba. Está abajo. Por eso.
Muy bien, perfecto, muchas gracias. Estamos acá con el hombre hermoso Santiago Illescas. Así que felicidades, mire, por allá están con las uñas encantadas. Muy bien, excelente, mis amigos. La gente, bienvenido a esta bonita fiesta espectacular. Que ha visto entonces. Ahí salen unos gringotes adefesios bailando, desluchándose, haciendo chichitice. Plan, 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 pam, 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 pam. Y una queda así abobada viendo esa. Ese y sale de tum, 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 tum. Y empiezan a sacar la camisa. Pam, 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 pam. Mandan su bandejo la camisa. O si nos rasgan. Trin, 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 re. Mamita, un cuerpo de los gringos, unos cuadritos, hace una laja ya de ver, así, gustando, lindo. Y quedan en calzón, con calzón, y empiezan a rasgar el calzón. Ter, 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 ter. Re, mandan botando bonito. Queda solo en boxer, llaman ellos. Cosa que uno queda viendo mamabuche ahí. Tan, 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 tan. Coge y rasga, ¡eh! Cae otra pierna, wing, 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 wing. Él es los gringos. Ahora yo digo, verás, lo mismo que hiciéramos acá. Pero seamos sinceras, señoras, señoritas, las somos casadas ya. Ya, las que tenemos pareja. Imagínense, ves a los adefesios nuestros haciendo el striptease. Ves a este adefesio, ve. Pues este otro adefesio, ve. Ves un montón de... ¡Hola, Jota! ¿Cómo va? Aparte del Jota es un montón de veces. Mentira, broma nomás. Ah, imagíname a los ADFs haciendo shitties. Ah, ¿quién viene hoy día? ¿Manuelito Duchi? Yo ponte al Duchi. Ahora yo digo, no. Si vale hacer, pero nosotros ya no hiciéramos con canciones así. No, nosotros hiciéramos, ¿sabes con qué? Con música nacional. Bonito, lindo, ¿ah? Salíamos a hacer el striptease, deben hacer los wambras para una, nosotros tarre, salen con el striptease. Singi, 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 wing, 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 y empieza a sacarse la camiseta. Wing, 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 manda botando. Y sigue sacando. O si no, si saca de una, tanga, 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 tag, tag, pita, cae una barrigota. Wing, 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 wing. Coge y saca el calzón. Tingui, 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 tingui. Claro, como los nuestros son medio inútiles, sacan hasta así. Tingui, 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 tingui. Pero mandan, sacan. No quedan en boxers, quedan en calzoncillo. Desde 3 por un dólar. Ah, desde que a la primera apuesta se va a quedar guango el elástico. Y ahí está. Tingui, 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 tingui. ¡Plarbo! Sacando calzoncillo. No me va a decir. Tingui, 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 tingui. Es que con este frío bonito. Yo soy sincera. Los guambras están tomando la cerveza, verás, me han de dar la razón más tarde. Más tarde te agarra la gana de orinar. Vas a la pampita atrás del árbol, quieres orinar, pones a buscar, no hayas. Se pierde del varón. Que de hecho Chontacuro. ¿Sí saben que es de Chontacuro, no? Y si Josanita es recogida, es de Chontacuro. Ni se ría duro, mamita, que de nosotros las mujeres también se nos chupa para adentro con el frío. Ah, así es, claro. Pero ¿sabes qué? Yo lo que vengo a conversar, primera vez que vengo por acá, bonito, bien alaja, hablar del hombre, hombre, bien hombre, del hombre macho, del varón de antes, y deja ver, aquí hay bastantes ejemplos, ve, el caballero al fondo, bien puesto el saquito, bien puesto la camisa, bien puesto su sombrero, ve, ve el señor de allá al fondo, ve, bien peinadito, bien lindo, bien alaja, deja ver por acá, ve, otra vez por acá, ve, deja ver. ¿Sabes qué es, hombre? ¿Qué parece así? Chichovelo. ¡Al vato! ¡Jota! Las lindas caras, pero ve. ¡Al Joto! ¿Ah, no? No, Jote, no es Jota. Ya cuando venga, verás ahí sí.
Pero los huambras de hoy en día ya no, bonito. Las cabezas de los huambras, a veces, del llamado así, mijín, ¿se ha visto, no? De aquí tengo rectito, mijín, tengo, rectito tengo aquí, bonito. Puesto unas gafotes para el mosco, ¿no? Ponen unas gafotes para tapar que son chuspiocs, así, lagañosientes. Pero verás, bonito, ¿no? El hombre de antes peinaba así lindo, peinadito, puesto gomita de sambo, gelcito, alguna cosa. Guambras, a de vez de hoy en día cogen, raspan del un lado, raspan del otro, un trozo queda aquí en el medio, parece zorrillo, ¿cómo queda? Quicuyo mal costado, parece, es parece. Ah, es bueno, raspando, no le veas, pero filmándome está. Sí, guambras, a de vez, y es de vez el mijín, ya nos saludan como antes, bonito, ya nos saludan como antes. Antes, ¿qué decían? Señora Mitch, mamita Mitch, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Qué gusto verle. ¿Qué dicen hoy en día los mijines? ¿Qué más, mijín? Todo Belén, todo Belén. Todo Belén. ¿Y cómo despiden? ¡Topa, mijín, topa! ¡Topa, que es mocho para topar! Que es... Solo el mocho nomás topa. Guambras a veces estos huistos, pero sí son, ¿ah? De una vez. Ya no les gusta ni la danza. ¡Chajo, la danza antes bonito! ¡Vamos a cazar una venada! ¡Vamos a cazar! Ponías al más así toscote a cargar la venada mismo, salías a bailar la danza de la venada y una cogía tan 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 uy, tan 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 uy. Pues que el compañero también iba de atrás, ¡hey! ¡Hey! Y uno también, uy, uy. Así era bonito antes, ¿ah? Bailar el curiquingue, y alza la pata, curiquingue, en el aire se esperaba unas saltadas y ¡eh! A veces como tapabas pues, con la cara del curiquingue, no veía el otro curiquingue, de echas pita, ¡eh! ¡Ay! Quedaban sembrados un rato. Ah. Ahora ya no. Ahora, ¿qué les gusta a los huambras? Esas canciones raras que oyen hoy en día. Antes bonito, los huambras de antes inspiraban más bonito al varón de antes a hacer películas de varón. Ay, me acuerdo, había el Rambo. ¡Ajo! Salía el Rambo jalado, una ametralladora grandota, el solito para 50 hacía la guerra. Se acababan las balas. Cogía el cuchillo y iba uno por uno. Pisco y todo. Ahora verá, yo digo pisco, no se asustará. Pisco no es mala palabra. Pisco en quichua, mamita, ¿qué es? Pájaro. Pájaro. Hay piscos grandes y piscos chicos. Pisco grande, un gavilán. Pisco chico, un quillillico. Ah, no, el chugo es ya cuando no lava el calzoncillo, es amarillo. Claro, ese mambra de vez. Claro, ese mismo, ese Rocky, me acuerdo, ese Rambo, digamos así, el Rocky. Ajo, ese Rocky, cómo peleaba con un suco, un grandote, un ruso. Le daba, y ahí mismo venía un negro, tac, 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 también le daban, sec, 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 hinchado el ojo, pero se defendía bonito, ¿ah? Así era alajito, hasta los perros, más alajas, ¿se acuerda? Había los perros machos para las películas, para las series, había el rintintín, ese iba a las montañas a rescatar a los huambras que se perdían, perro pastor alemán, el Asi, perro grande, hasta para hacer reír ese perro grandote, el San Bernardo, el Beethoven. Ese perro como ladraba. Grandote ese perro. Ah, perros lindos. Es que daban miedo esos perros de la profecía. Esos perros que daban las películas de terror. Ese como es ese Rottweiler. Negro que así le salía candela de los ojos. El mijín hoy en día, ¿qué cría? Huevas de perro ñuts. Es no, si eso le cría. Raspado el lomo igual a la cabeza de él. Eso con eso salen a pasear. Pues chiquitos, chisú, chihuahua, no es qué. Con eso andan. Y ahora con lo que hace frío, le ponen el chompita al perro, dice que, para que no le haga frío. Guambras a defensa, se han olvidado todo. Hoy en día lo único que saben los guambras es dedicarse a hacer guambras. Se llenan de guambras, dejan botados los guambras, este mismo aquí botado que el otro. Eso más ahora que estamos en época de vacaciones es de ver a las guambras, sí. Las mamás se desesperan por ponerse en la colonia. Colonia. ¿Qué colonia teníamos antes nosotros, bonita? ¿Cuál era nuestra colonia? Colonia que le mandaban poniendo al papá en la nuca cuando se cortaba el pelo, esa era la colonia. Y ahora la colonia hay que ponerles a los guambras, que vayan ahí a hacer algún deporte. Es también los deportes que les mandan inscribiendo en las colonias. Les mandan a poner en esas escuelas de fútbol, cancha sintética. ¿Qué cancha sintética jugábamos, papito, nosotros más antes? ¿En qué jugábamos nosotros? ¿Pochero nada más?
Del penco al penco es en el arco. Si no había penco, ponías dos piedras, cosa que el arquero volaba, pita, quedaba soñado en la piedra. Sacabas un sucre y le rebajabas, ya ha pasado, no ha pasado nada. ¿Ah? Una cogía para jugar, para entretenerse, iba a la ladera, cogía la hoja de penco más grande, rasgaba, se sentaba, ladera para abajo. Bueno, cogías la hojita al hombro, ibas encima, sentabas en la hojita del penco, vuelta para abajo. A veces la hoja del penco iba pasando, te hacía otra raya. Pero no ha pasado nada, no hemos muerto, hemos criado lindo, riendo, jugando. ¿Cuál era nuestra colonia? Comadre, ¿qué era la colonia de uno para distraer? Ir a dejar a la vaca que tome agua, ir a dejar el borrego, ir a traer la hierba, ¿no es cierto? Jaladros en la mano, guambras, íbamos a jugar en el monte, cogiendo los chipos. ¿Sí saben lo que es el chipo, no? Sí, el saltamontes. Guambritos, agarrábamos al chipo y decíamos, chipito, chipito, dame vino, si no te mato. Saltamontes del susto y mameando, pedíamos el vino. ¡Paro! Ya de guambras cogiendo el chipo, ya más viejitos agarrando la chepa, yo le he dicho, la hoz, decía yo, para seguir cogiendo hierba, qué horror ya de una vez. Guambras, y después de jugar, ¿qué pasaba? Una cogía agüita, agüita de acequia, cha, fa, fa, fa. Eso tomaba para la sed. Agüita de pozo, si no había sequía. ¡Fla, fla, fla! Con todo y chufes. ¡Fla, fla, fla! No ha pasado nada. Y de ahora los guambas de hoy día es que hay que darles a estos bonitos. Gatorade, Pure Water. Ah. Y de ahí se crían inútiles, porque cuando chavan un chavo, al día siguiente, ¿qué están para componer el cuerpo? Tomando 220. Red Bull. ¿Nosotros qué Red Bull? ¿Qué 220, bonito? Antes nada, 8 tacos y endurábamos el cuerpo. ¿Sí o no, bonito? Ya estaba. ¿Ahora qué? Guambras a defes, se llenan de guambras, ven, botas ahí los guambras. Pero por lo más, hasta para tener guambras son a defes. ¿Cuánto vale hoy en día, bonito, un paquetito desde Slovich Alajas, cómo llaman? Es que es coco, no sabe. ¿Cómo llames? Condón, preservativo. ¿Cuánto vale? $1.50, $2 el más caro. ¿Vienen ches? Antes nosotros, ¿qué preservativo, qué condón, comadre, qué usábamos nosotros? Chipa de borrego usábamos. Se hacía cebo en un lado, daba la vuelta, usaba en otro lado y ya estaba. Motel, ¿qué motel había para nosotros? ¿Cuál era nuestro motel? Motel a chacres era bueno. Si uno iba un chacrazo y salía por Shirán, ya estaba. Buscando la chacra que esté más tupidita, esa era. ¿Cierto? ¿Ja? Así era. Guambras, además, y hasta para dar a luz, comadre. Así era diferente hace años. ¿Cuántos guambras teníamos nosotros? Mi bonito, ¿cuántos guambras le ponían a una? 11, 12, 13, 14, 15. Bien pujaditos, bien dados a luz, uno tras de otro. Dando a luz el uno, ya estaba el marido empujando atrás del otro. En el andador, no vaya a ser mal pensado desde después. Claro. Y ahora las guambras tarosas de hoy en día llegan a tener un hito y ese chullita está. ¡Ay, mamá, sí, tío! Lleve donde el doctor, yo no avanzo más. ¡Ay, llega donde el doctor dice: ya, señora, tenga la bondad, ahora sí, pujando duro. No puedo, doctor, no puedo, mejor corte, corte, saque, 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 saque. Cuando están haciendo el guambra, es que saque para no estar los sustos. Ahí tan contrario, ahí tan. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Diga si no es de tener iras, bonito. Diga si no es de tener iras. ¿Ah? ¿Cómo se enamoraba más antes, lindo? Dedicando poemas, bien alhaja. Ahora ya ni los poemas no le dedican a la guambra. Ni guitarra no saben tocar. Yo me acuerdo, mi nieto agarraba la guitarra con otros dos guambras más habilidosos igual a él. Cogían la guitarra, paraban frente al cuarto de la guambra. Viendo para que salga la guambra, agarraba la guitarra y primero empezaba a rasgar. Así empezaba, verás. Aguantarán, decía, le cojo la nota primero, ¿ya? Hemos estado en do. Sí, en re. Ahora sí, cantamos igualitos, toditos. Ahora sí, viendo a la guambra y le cantaba. Viendo a la guambra con cara de artista de él. Había guambras que no salíamos, se hacían roscas, como sabíamos decir antes. Pues la costinita veían, pero no salían. ¡Ajo! Y el guambra de antes no se dejaba.
cogía la guitarra y más duro tocaba. No como el guambra de hoy en día, el mijín. La guambra le deja y hasta corre al Facebook. Situación sentimental es complicado. Y un montón de mijines abajo. Tranquilo, mijín, yo te respaldo. Guambras a de faces. Todo es el Facebook. Nada, el guambra de antes cogía la guitarra con más fuerza y con más iras. Ahí le daba hasta que salga. Y ha funcido. Déjame intentar conquistar tu amor. Me matan las ganas, me matan las ganas. O sea, era guambra ganoso, ya quería guambra y era mal Toms. Ya sabía que solo no vale solo para mear, ya sabía que vale para otra cosa también. ¡Ah! ¡Claro! Pero sabes una cosa bonito. Yo sufro con los guambras de hoy en día porque ni eso no vale. Van y se consiguen unas carichinas ociosas trayendo a la casa. Para casarse, dizque. El otro día traí mi nieto. Casarse, el apuro. ¿Qué apuro de casarse y a la guambra en que vida estaba preñada ya? Mamita, a mí te acompaña a pedir la mano. A pedir la mano ya cuando agarras todo quiere solo la mano. Trae una guambra ociosa. No hace nada en la casa. Hijita, levanta, vaya a cocinar. Nada. Hijita, levanta, vaya a ver la guagua. Vaya a ver usted, dice derecho de abuela. Nada, no hacen de día. De noche, hijita. Les di un cuarto al lado mío, porque ¿dónde más voy a cogerles? Si ahí en mi casa vinieron a vivir. Le di un cuarto al lado mío. La otra noche levanto oyendo. Voy y golpeo la puerta. Carajo, digo, dejen dormir. Deje, mamita, michi, dice, deje aquí. Mujer propia, dice, me ahorro los 10 dólares. Deje, hombre, deje. ¿Qué tan serás? No entiendo yo, bonito. Allá ese Riff, que es cliente viejo ya. Buenas tardes, don Chulo. Mentira, broma nomás. Mintiendo hoy. Ja. No, no, ya, mentira, broma nomás, broma. Pero sabes una cosa, en serio. Nosotros, me acuerdo bonito, nos dedicábamos boleros. Ahí está el señor, no me deja mentir. Nos dedicábamos unas canciones lindas. No solamente cuando os quería conquistar a la guambra, cuando nos peleábamos también. Psh, nosotros con mi marido nos peleábamos, vámonos. Pero nos peleábamos bien peleado, bonito. Cosa que a mi marido yo le decía, Mishi, no por los ojos ni porque acabe de hondo, sino porque este se largaba 2, 3, 4 días y volvía al quinto día con el ojo hinchado, rasguñado. Pero una le abría la puerta. Y le ahora las guambras de hoy en día pelean con el marido. Mamita, venga a ayudar. Dejo la suegra al cahuete, corre, vecino, preste la camioneta, alquile, yo después de pago. Vamos a traer a mi hija, mete las cosas, sube, vamos nomás. Ningún longo taroso a defesio no ha sabido cuidar a mi hija, no ha sabido cómo criar. ¿Qué te pasa, somos a defesio? Ah, longo color de la tierra, ¿qué estás? Ja. En un ratito va acabando al pobre yerno. ¿Para qué? Hasta chasteas las cosas ya en la casa de la suegra. Mamita, ¿qué pasa? Ya reconciliamos, vamos a volver. Vuelta de cargar las cosas, vuelta de ir a dejar. Y es de ver la mayor cómo se frunce de las iras viendo cómo van llevando las cosas. Van llevando las cosas así. Van llevando al hijo. No sabe con qué desquitarse. Carajo, devolverán ese cilindro, es mío. Te ríes porque hasta ahora no devuelves el cilindro, no. Se ha hecho quedarse. Así es. Guambras a defensas. Nada, nosotros, me acuerdo, mi mañungo. Chispo, chispo, venía a dedicarme un bolero. Así bien bonito. Porque nosotros no teníamos Facebook. Facebook. Patrona linda, ¿usted tenía Facebook hace años? Nada. ¿Cuál Facebook? ¿Cuál era el Facebook de una? La hoja del penco era el Facebook. Una cogía la vaca, iba a dar de tomar de agua en la quebrada. La vaca dejamos tomando agua y una cogía la hoja de penco, ponía un mensaje de texto para el guambra. Guambra iba a picotar el borrego, a echar el borrego también, ponía la respuesta en hoja del penco. ¿Cómo sabías que te han bloqueado tu Facebook? Encontrabas otra tu hoja del penco y ya estaba. Él hoy en día también ese otro está entrada del WhatsApp, no es qué. Ahí está el flacharito. Mamita Michi, mamita Michi, descargue usted el WhatsApp. Descargue el WhatsApp y mi celular. Primera noche que voy a dormir. 3 de la mañana yo esa entrada me levanta. Yo pensé que estaba así, soñando. Dejé nomás. Vuelta, yo qué digo. Prendo la luz, digo algún chirote que quede entrado. La charita. Abro para ver WhatsApp. Mamita Michi, que de afuera
bote las llaves. 6 de la mañana. Serrat, coge el WhatsApp, tome una foto a la llave. Dije, ahora adentro, está los ADF, si puedes. ¿Para qué hace despistas? Desde ahí me tengo esa tontera de vibrador. Quedó dormido el otro día, verás. Aquí ha quedado asentado. Mi comadre también ha estado llamando, mayor zapa, a ver qué ha pasado conmigo. Yo que oigo, yo que siento unas cosquillitas. Y eso ha sabido andar cuando vibra. Y ahí seguía. Yo así le sentía un zin nomás. Mando a buzón de voz, ha sabido colgarse. Al día siguiente levanto 20 llamadas, he hecho un gusto. ¡Ah! ¡Nada bonito! Mi marido venía por media pampa, jalando la guitarra. 2 chispos igual a él, para cantarme. ¿Y sabes cómo me cantaba? Así me cantaba, verás, bonito. Y me decía, ¡Michi! Un bolero. ¡Ay, Michi! Quiero cantarte un bolero. Perdóname, Michi, hombre, ya no seas así. Un bolero. Para que sigas aflojando, ¿eh? A ver. Cariño, yo quiero dicho trasero. Ni qué hora. Pero de volver una ya también se ponía floja, o sea. Claro, ya, ¿para qué hacerse la dura? No como los mijines de hoy en día. Ay, esos mijines sí que dan una risa bonito. Desde cómo se visten hasta cómo lo que dedican a la guambra. Si es de Vélez, así como se visten. Bueno, hoy en día las licras apretaditas de las mujeres, pues, que pusieran ellos. Ahí anda el mijín con unos pantalones apretaditos, así anda. ¿Qué metes la mano en el bolsillo? No entra la mano ahí. Y entre mí digo, los pantalones de achancar los huevos es despente. Mete un huevo kinder, se hace plasta bonito. Ah, yo no sé qué huevo estará pensando usted tampoco. Hasta ahora no puedes romper la olla. Queda de una vez. Ah. Y ese es el mijín. Ese ya no dedica pues, como antes, así con cariño. Nada, ese tiene un mijín móvil. Suzuki así estuneados. Es que andan así. ¿Ves? Parece que hubieran soldado un escape de tractor al carro. Sí, pues vos estás yendo por la curva y te hallas. Y un mijín adentro. Y... con esas gafotas así. Tapando que son lagaños y en chus piojos. Hoy siguiendo el otro día un mijín de estos. Para debajo de la puerta de la casa de la mijina. Paró su carro. Sacó una de esas cosas que suenan así. Bum, bum, bum. Ha sabido llamar planta. Puso al piso una ciposte de este. Sacó un guagua parlante. Puso encima del coco. Apuntando hacia una cuadra. El otro parlante apuntaba hacia la otra cuadra. La de Efesio. Cogió desde ahí de un control nomás, le puso alarma al carro. ¡Pum, pum! ¿Saben lo que le dedicó a la guambra? Esto le dedicó a la guambra viendo el cuarto. ¡Pum, pum! Esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho. Y esta noche doy serrucho, serrucho. Semejante canción empezó a prenderse todita la cuadra. Se prendió la cuadra de allá del fondo. Luz, 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 casa, casa, casa. Se prendió el cuarto de la guambra. Se prendió acá también el cuarto de los taitas, del hermano, todo el barrio. Solo para que vean que el guambra está rosa que reclama. Clama, 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 clama. Clac, 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 clama. Así como usted se ríe bonita, yo también reí. Decía ningún lungo tarosa de fe va a poder esclavar. Un remachazo ha de torcer la cabeza del clavo, decía yo. Ah, cantan cada tonterado y bonito. Pero ¿por qué estás muriendo de frío? Estás con frío anda adentro, ahora vos te impostás aquí en la zapa, decía. Muriendo de frío parado y perchuco mal. Póngase una cobijita. Ve, don JB, más inteligente, trae de la cobija. Ven, rapa, tomas acá con una bota así bonita, con la cobija así bien bonita. ¡Le han botado de la casa! Ahí te vos que es el marido, ¿qué? ¡Oh, pero siempre hay uno que es sapo! No, mentira, bonito. ¡Sapo con mentira! Mentira, broma nomás, me entiendo hoy. Ya sabes que mi de mío esto es bromita. ¿Ah? Cantan cada tonterada esta noche, doy serrucho. Yo soy tu carpintero. ¿Por qué no le cantan también a veces al señor ojalatero, al señor latonero, ve? ¿Ah? Ponte al señor latonero. Yo soy tu latonero. Ay, mamá. Ay, mamá. Yo soy tu latonero. Y esta noche yo te elijo. Te elijo. Te elijo. Si fuera bueno pasar en algunas nalgas y arposas una 350.
y que él mismo sea el que suelta. Y esta noche pego un punto, un punto, un punto. O cantarles, ves, a los señores que venden chuzos, ve. En toda fiesta siempre hay un señor chucero. Yo soy tu chucero. ¿Ah? Yo soy tu chucero. Y la guambra, ahí nomás, ahí nomás. Ahora, ponte, le manda la paisa, es fin. O que sea golosa. Pásame uno de choclo, te dejo solo tú, ya sabes. Ah, cuando le inviten a usted, mamita, a comer un chuzo, diga que le especifiquen bien. Porque no es lo mismo comer chuzo que chucear. Aunque en los dos casos es igual, porque usted agarra el plátano, sigue por el chorizo, sigue por la pircha, termina lamiendo el palo. Ah, y claro, queda la mayonesa, pues, acá escurrida. ¿Ah? Pero sabes que una cosa bonita, yo sí digo, las guambras de hoy en día no deben casarse. Deben casarse ya cuando sean mayorcitos, ya más grandcitos, medio pensantes. Ahora casan tan guambritas, no saben ni limpiar un cuarto, no saben ni arreglar nada. Unas aguitas de montes no saben hacer. Ve que tengo tres carillinas, ve. ¿Para qué sirve el chilpal pal? Y se ríe porque no sabe. ¿Para qué sirve el calahuala? Ve, tampoco sabe. ¿Para qué sirve una pata con panga? No sabe. Pero pasa el hombre, ya sabes. Es primerito, sí. Guambras van de veces. Usted diga, pues, bonita, que cuiden como antes a los guambras. Una después de dar la luz, ¿qué hacía? Enduraba el cuerpo tomando caldito de gallina, chocolatito, agüita del Paraguay. Ya ni sabes para qué sirve el Paraguay. Caballero sí sabe para qué es el Paraguay. ¿Para qué es el Paraguay, bonito? No es para que se pare, que es burro. Que... Para que se pare todo. No, hombre. ¿Para qué es el Paraguay? A ver, el señor dijo, ¿para qué? Siéntale leche. Tome bastante, que hago su hombro. Ah, guambras, ya ves. Las guambras de hoy en día ya no ponen comadre como antes. Uno usaba el calzonario grande que sube el chucho, mete la madre. Guambras de hoy en día se ponen unos chuzos de tela y más para ñutos. Che, bonita, verás, para mostrar lo que ponen los guambras. Ahorita creo que sacas. Sí, caliente está. Y hecho la lana hoy día, ¿ves? Este resto. Ve lo que ponen, mamita. ¿Qué haces, resto, hombre? Señor, ya se atora viendo. ¿Cómo llama este bonito? Hilo. ¿Y cuándo han visto, carajo, que el trasero tiene dientes para poner hilo? Yo el otro día, comadre, encuentro este micharito. Me pongo. Subió solo hasta la rodilla, parecía liga así de bautizas, y hasta la rodilla llegó. Quiero subir más, por zapitabas, hijo. Ya debes, tenga, bonita, tenga. Ponga nomás. En serio, está picando. Pero esos son los guambras. Esos hilos dejan botas en las puertas. Colgado dejan los sostenes. Pero ya quieren casarse. El otro día, mi charito, brazo adentro, limpio el cuarto. No ha limpiado la guambra de vez. Limpiando, estaba bonito. Encuentro una tonterada larga. Parecía funda de bolo de ese yogoso. Pruebos, porque parecía de coco. Sabor a cloro, feísimo. Claro, yo no he probado el cloro, ¿no? ¡Charito! ¡Charito! ¡Mande mamita Michi! ¡Carajo de guambra de vez! ¿Qué tienes estas largotas aquí botado, hombre? ¿Qué es? Ay, mamita Michi, dice, traiga, prestes un preservativo, no haga tanta bulla. Pero hijita, digo, ¿qué andas teniendo esas cosas ahí en la cuarta, hombre? Ay, mamita Michi, dice, un preservativo, es un condón, que en su tiempo no sabrían hacer el amor. Claro que hacíamos, digo, tonta, pero no, pues hasta despellejale al pobre pisco. Imagínate, hombre. ¿Ah? ¡Y que viva el patrón Santiago! Más fuerte, para ver si quien aplaude más, le damos su regalo hoy día, ya. Más fuerte, eso. Mande. ¿Para usted? Ay, ya vamos a dar por usted. Quiero un hilo. Yo tengo una duda. Quiero un hilo. ¿Qué hora va a subir usted a bailar? Wopanganda style. Mentira, broma, nomás no le molesta, va a enojar. Ya le voy a dar un disquito mejor para que no enoje. Voy a presentarles a mi primo, Luchito Marín, alias el Chico Primo. ¿Ah? Listo, les voy a presentar para ustedes. Ahí nomás, yo es vestido que devuelves a Don Manuel de Chidor andando. Es de cantar Cecilita. Tigre, bro.
lado de la montaña le sale pepa, güey. Hoy se bravo de la playa. Sí. Ven, patrón Jota, para tomar una foto, así como estás. Es verano para tomar una fotita así, un silfe, como dicen. Y pepa pones casetera. Ven, patrón, ven, pepa. Insta. Y se va llevando a Estados Unidos ya. Para subir el juez allá. Sí. En época de invierno, ni se diga, pero. Bueno, pero ven, así bien bonito venir así a acostarnos, las fiestitas, cuando uno sale en familia, en pareja. Venga, prem, bonito. Mande, prem. No, pues, de la prema, a mí no me gusta ir en pareja, dice, lindo. Matrimonio, bautizo, grado, 15 años, primera comunión, bautizo, grado, todo lindo, primo. Y es lindo, por ejemplo, cuando a vos te invitan, vos vas así de mañana en sábado, lindo, patrón, vos como eres varoncito. 2 de la tarde vas a pegarte un pastito de boli, un hito de indos, un hito de 40, te vienes pegando una chiquita para ir avanzando ya medio timbradito a la fiesta, al pelo, primo. Llegas 5 minutos, te das un baño, otros 5 minutos te pones el tesno, el mismo de toda la vida, con ese te vas a todas las fiestas, nadie te está criticando, encuentras aquí un trozo de torta, botas, por acá, recuerda mi primera comunión, recuerda mi bautizo, recuerda mi grado, una liga. Un hilo, tu USB, guarda. Un hilo. Un líder. Este fumo más noche. Los zapatos están deslustrados. Ah, aquí. Ya está, primo. La patrona, ¿no? La patrona, primo, primerito, 10 de la mañana, está haciendo fila en el gabinete para hacer painar. Ah, y es chistoso, ¿no? Porque patrona que es así de pelo chico, quiere hacer ponerse extensión para ir con pelo largo. La que es pelo largo quiere es pelo chico. La que es pelo negro quiere es pelo suco. La que es pelo suco quiere es pelo negro. La que es churuda quiere es lacia. Y la que es lacia quiere es haciendo la permanente. Hasta eso ya te coge las 5 de la tarde si quiere, primo. 1 hora más para pintarse las uñas de las manos. 8 horas más para pintar las uñas de las patas y para ir con zapatos cerrados todavía. Haces pasas tiempo, primo. Y cuando vos ya estás así, desesperado, dices, mueve, mijito, hombre, vamos, llegas tarde a la fiesta. Espera, pues dice, espera, no sé qué ha pasado, hombre, no cierra vestido. Para toda fiesta te saca un vestido. Y pone comprando el vestido el lunes, y el lunes le daba el pelo, primo. Pero el día de la fiesta hasta que sufre. Chuta, que no se cierra, dice, ¿qué tal pasará? Charras tanto, pues dijo, ¿qué? Por eso no cierra. Pero gracias a Dios, hoy en día hay para ellas la faja. Coge y pone fajando. ¡Ush! Ahí sí. Ya, si rodes. Ahora sí vamos. Llegas, primo, a la fiesta. Pero aquí hay 2 clases de fiestas que quiero compartir con ustedes. La fiesta así de los pelucones, que no me gusta, voy a ser sincero, no porque esté aquí con ustedes, no me gusta, primo. Ellos dan de comer 8 de la noche en punto. Usted no llegó a las 8 de la noche en punto, no comió. Así es el aniñado, mientras menos gente vaya, mejor, gasta más, gasta menos. Sí. Y ellos te dan unas 8 en punto, te ponen unas canciones raras para comer, primo, así. Vos buscas el DJ y no hay por ningún lado. Solo escucha la musiquita nomás. Vos sientas a comer, te salen los modales solitos de donde no hay. Ellos te hacen comer con esto así. ¿Qué te metes el dedito para lamer el plato? Nada, primo. Coges con la mano la presa. ¿Cuál presa? Si te sirven un trozo que los gatos chagan más que lo que sirven. Con un alfalfa y un diente de león, dices que es la ensalada al aire. Dices. Nada, primo. En cambio, no es como nosotros. ¿Nosotros qué hora damos de comer? 12 de la noche en punto, cuando está fiesta llenita, así como estamos aquí, primo. Con cariño. 12 en punto, primo. Y es chévere porque vos estás bailando, ¿no? Y le dices a tu mujer así. Mija, ya van a dar la comida, vamos a bailar el jazzito. Por ahí va a echar la comida. Te sientes ya fuera mala suerte que empiecen por allá, por el frente primero. Ya terminas el último. ¿Sí? Sí. Y es lindo. Y vos sabes que es hora de comer, primo, porque en fiesta así de cholos, pueblos, nosotros como somos. Hasta DJ es cholo, primo. Sí. Vos cuando llegas así de fiesta, así de pueblo nuestra, ¿qué ves primerito al DJ? Está DJ, amigo, amigo del amigo, el otro amigo, el otro amigo, el otro amigo. Un montón de guay micos ahí de DJ. Sí. Y solo uno es el que toca. Y es el juez, primo, porque ¿sabes qué es hora de comer? Porque patrón DJ coge y dice, bueno, gracias, damitas y caballeros, en este momento vamos a detener nosotros la música, porque la familia nos ha invitado una merienda a nosotros, ahora ya regresamos. ¡Ah! Y si, ¡ah! Es mensaje subliminal para dueño de fiesta, Dara, mandan 2 platitos acá para dividir entre todos. Sí. Y vos sientas a comer, primo, y ese es lindo.
porque cuando sientas a comer con tu señora, primerito viene una bandejota grande, primo, con los consomeses, primo, rico. Claro, previo a eso ya te dan una cucharita envuelta, así como guambre envuelto en anaco, así rico. Entonces vos tienes tu cucharita, y si no se bota, ese es para el segundo también, lo botarán. Entonces viene un charolote de consomeses, un caldito de gallina, primo, y si es una más rico todavía, primo, así con mollejita, con papita, picadito la hierbita, primo, con canguilito, así hirviendo, cosa que el dedo que de la señora que sirve ya está hecho mote, así, primo, así. ¡Rico! Y enseguida te cae en el ají, vos pones cuatro lámparas de ají, uno, dos, tres, cuatro, dos de mote, uno, dos. Coges un cucharazo. Y la señora te dice, joven, ¿qué le picó? Pero vos como eres macho de esos de antes, ¡no!